Son las 7:30 de la mañana y ahorita vamos en camino para ir a un parque de Universal. El día de ayer fuimos a uno, de hecho me compré una varita de Harry Potter. Y ahorita lo que vamos a ir es igual, pero es un poco más grande. Y de hecho está el castillo de Hogwarts, donde yo me imagino que voy a poder ocupar mi varita. ¿En qué manera la voy a ocupar? Es que hay como puntos donde puedes ocupar esta varita, que tiene como un sensor en la punta donde puedes hacer magia. Ahorita venimos a desayunar, miren. Yo me agarré una dona, un pequeño yogur y una leche. Es la leche más pequeña que he visto. Mi hermana agarró igual un yogur. Bueno, el yogur ya lo traía. Agarró un jugo, una fruta y un pedazo de pan. Ahorita vamos a desayunar y ya nos vemos allá. Acabamos de pasar por los métodos de seguridad y ya vamos para la entrada. Atrás de mí se pueden dar cuenta que tenemos una fábrica de chocolate, tenemos un hotel, no sé si un hotel de Hard Rock o un restaurante, y del otro lado tenemos una avioneta, y así en todo el parque hay diferentes representaciones de cosas que salen en las películas. No sé si haya salido en las películas, me imagino que sí. Ahorita vamos todavía para entrar a Universal. Aquí es como una plaza, puede entrar cualquier persona. Ya entrando a las atracciones, ya si necesitas un ticket que te da el permiso de entrar. Yo al que fui ayer fue del otro lado. Les voy a enseñar más o menos. Fue de aquel lado, en ese puente que está ahí, cruzamos y es como otro parque. Ahorita el que estamos entrando es a uno de aventuras, que es donde está el castillo de Harry Potter. Y traigo mi varita mágica en mi mochila para ver si funciona. Eso me dijeron ayer, que mi varita que compré funciona en los dos parques, en el de allá y en el de acá. Y en el de acá es más padre porque está el castillo. Miren, estos son los bolitos que les menciono. Necesitas estos bolitos para poder acceder ya al parque. Vamos a entregarlo. Thank you. Siento que sus sensores no funcionan como deben de funcionar, se tardan mucho. Miren, para que me entiendan un poco, aquí está el mapa del primer parque que fuimos ayer, que no pude grabar. Estábamos aquí, entramos por aquí, recorrimos todo esto y fuimos aquí a una pequeña representación de Harry Potter. Aunque no es el castillo, es como una ciudad pequeña. Esto lo recorrimos ayer. Ahorita lo que vamos a recorrer hoy es la parte de atrás, que es la Isla de la Aventura. Aquí sí se encuentra el castillo de Harry Potter. Se encuentran varias atracciones más peligrosas o más fuertes. Ayer fue pues un poco entretenido el paseo, sin en cambio las atracciones estaban muy, muy pequeñas. Aparenta estar fuerte, aunque hay veces que no se siente mucho. Por ejemplo, ayer nos subimos a uno rojo. Miren, bueno, no les voy a enseñar. Nos subimos a un juego rojo, yo creo que era el más peligroso. Sin en cambio, casi no se sentía nada. O sea, sí se sentía una bajada fuerte. De ahí, pues ya no se sentía nada. Ojalá y se sienta muy fuerte este. Bueno, voy a tratar de grabar. Ayer no me dejaron grabar nada en los juegos porque era muy peligroso. Traté de pasar de contrabando mi celular, pero no me dejaron. Te revisaban con un detector de metales
y me tuve que regresar a dejar mi teléfono porque era imposible pasarlo. Lo más probable es que no me dejen grabar, así que nos vemos terminando el juego. No cell phones, no bags, no wallets, no keys. Ya. No puedo pasar mi teléfono ni mi mochila. Lo acaban de escuchar. Así que lamentablemente los voy a tener que dejar. No, no está tan fuerte como lo esperaba. Es más el ruido que lo que se siente. Está padre. Sin en cambio, a mí sí me gustó, pero no tanto. Ahorita vamos a hacer otro juego. Ahorita lo que estamos haciendo es ir a todos los juegos más fuertes, porque como hay poca gente, pues hay menos fila. Y eso es bueno porque ya no nos tenemos que formar tanto ni esperar tanto tiempo parados. Entonces ahorita vamos a ir a otro juego y ya les aviso. Es el más peligroso de todos, dice mi hermana. Son como las casitas, pero versión niños para 15 años. Yo tengo 16, así que... Depende de qué tan duro le hagas tú, depende de qué tantas vueltas da. Aquí sí voy a poder grabar. No sé si me escuchen, yo creo que sí. Pero sí voy a grabar nuestras caras. Bueno, vamos a subirnos. En el video van a aparecer algunos fragmentos de que nos acaban de regañar por estar grabando el juego, ¿verdad? Dijeron, no, cell phone, fue lo único que no le entendí, que no ocupáramos los teléfonos y pues yo era el único que estaba grabando. Así que lo guardé. Yo creo que sí grabé un buen fragmento del video. Pero así va a ser en todos los juegos, no me van a dejar grabar, lamentablemente. Y aunque sea el más leve de todos, no me van a dejar grabar. Y ahorita estamos pasando por el mundo mágico de Arcade. Ah, sí es Arcade, mira. Está el Spider-Man, Wolverine, ese pelón que no lo conozco. Y está el Doctor Octopus. ¿Quieres una foto? Vamos a tomar unas fotos y ahorita les enseño a dónde vamos a ir. Vamos a seguir caminando y a ver qué atracción puedo grabar. Ese es el punto de aquí. Les voy a enseñar todo lo que vaya viendo. Lo que yo quiero ir ahorita es a Harry Potter, que es donde funciona mi varita. Para los que no han escuchado bien, me compré una varita y funciona en los parques de aquí en la... Bueno, no sé si voy a funcionar aquí. Lo más seguro es que sí. Va a funcionar aquí en Hogwarts, según es el castillo de Harry Potter. Hay unos sensores que con tu varita mágica puedes hacer que se muevan las cosas, según. Pero esos sensores lo tienen integrado a las varitas que hacen que se mueva. Estamos caminando con toda la actitud posible. Estamos aquí entrando en el mundo de Popeye. Podrán darse cuenta por el sonidito que hacen. Es un juego para mojarse. Se supone que es para que te mojes. Y esas personas compran impermeables como sea. Es algo ilógico. Algo, o sea, totalmente ilógico. Te tienes que mojar a fuerzas. Miren, esos niños no saben disfrutar la vida. Te tienes que mojar a la fuerza. Aunque, o sea, si no te quieres mojar, pues no te subas. Hoy nos estamos metiendo rápido porque algunos carritos van vacíos.
miren cómo es, no lleva ninguna persona. Y pues para aprovechar ahorita que es temprano. Aquí sí voy a poder grabar, aunque estoy arriesgando mi teléfono. Pero pues voy a grabar, es muy seguro. Ya nos vamos a subir. Miren, está todo mojado adentro. Eso solo significa algo. Implica agua. Comí. Tienen el carro, ¿no? Ya empezamos a grabar. Estoy arriesgando mi teléfono solo por grabar un fragmento de mojarnos. Ahí viene una caída. ¡Nos hemos mojado todos! ¡No! ¡Ay, está frío! ¡Ah! ¡Nos están mojando! ¡Nos están mojando ahí arriba! ¡Nos están mojando! ¡Mira, ahí nos mojan! ¡Ahí nos mojan! Ahorita vamos a subir a mojar a algunas personas, ¿no? ¡No! Ya terminamos. Sigue aquí con mi teléfono. No, creo que todavía no termina el juego. No manches, todavía no termina. Mi teléfono. No mentían cuando decían que nos íbamos a mojar. Ya terminó. Mi teléfono sigue vivo. Oh, eso es bueno. Aunque el mapa, les voy a enseñar lo que venía protegiendo. Oh. Miren nada más. No manches. Miren nada más. Estamos empapados. Miren lo que venía protegiendo mi teléfono. Esto es lo que venía protegiendo mi teléfono. El mapa que les estaba enseñando. Había olvidado mi mochila y mi gorra. Ya vieron que, bueno, creo que no vieron, no les enseñé cuando las metí dentro de como de una bolsa. Y la había olvidado. Ya, todo bien. Y aquí tengo mi cámara, tengo mi varita mágica, tengo un buen de cosas. Y qué bueno que la tenían ahí.
Ya. No, la tenían los chavos. Sí. Ah, qué buena. Le dije my bag y como que hice señales. Qué buena. Ya. Todo por estar grabando, se me olvidó mi mochila. ¡Quítate! Pues dale, vete para acá. Ya terminamos de medio secarnos. Ahorita lo que vamos a ir a hacer es mojar a la gente cuando pasa. Cuando pasa con su carrito. A nosotros nos mojaron, ahora nosotros queremos mojar. Apuntando, cargando. Hi, ¿eh? Hi. 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 No les hacen caso, mojen los últimos. Hi. Nos detuvimos un ratito a este lugar que se llama The Burger Digs. Está al lado de una tienda. Mi hermana y su novio fueron a pedir y nosotros estamos esperando aquí. Seguimos mojados. Yo más porque traigo pants y unos zapatos que todavía no se han secado. De calcetín estamos mojados. Yo creo que nos vamos a tardar en una hora. Nos vamos a tardar una hora en secarnos. Bueno, solo les quería informar eso. Seguimos con el video. Miren, ahí hay una para que te tomes fotos con... Ah, no, ¿qué dice? Que tomes fotos con el dinosaurio. Miren lo que acabamos de encontrar. Just let it run. Son varios personajes. Y foto ahora. Muy bien. Ya me tomé una foto. Estamos entrando a un juego de Grinch. Es uno de los juegos que creo que voy a poder grabar. No sé muy bien. Hay muy poca gente, esa es una gran ventaja. Ya nos tomamos fotos con Grinch, con el sombrerero, con 1-2, 1-2, así se llaman. Si quieren ver las fotos, síganme en mi Instagram. Ya les dije, me tienen como... Si quieren ver las fotos, síganme. Si quieren ver las fotos, síganme en Instagram. Me encuentran como GuillermoAGN1. Ahí voy a subir todas las fotos que pueda de estas vacaciones. And I keep careful track. The next thing I spy is the hot on hop shop. Tots hopping on ice cream. Oh. Cherries on top. As you can see here in the heart of Seuss Landing is a carousel that's truly outstanding. And I see the trees, the truffula. Ya salimos del juego. Bueno, fue más paseo que juego. Estuvimos sobrevolando la ciudad. No, no es cierto. Pues fue un juego entretenido. Exacto, es para niños. Y esa niña se me quedó viendo. ¿Qué te pasa? ¿Cuándo te voy a grabar? Se me sigue quedando viendo. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Ah, sí, le seguía diciendo. Ah, es que esa niña se me queda viendo. Ya no se me quedó viendo. Es un juego para niños, como pueden darse cuenta atrás de mí. Estuvo entretenido. Ahorita vamos a ir a otro juego más y ya nos vamos a ir. Lástima. Lo poco dura. Lo bueno dura. Lo bueno dura poco. Ah, si me estás escuchando, ¿eh? Estamos entrando a otro juego. Este no sé de qué sea. El mundo del sombrerero. ¿El mundo del sombrerero? ¿Ahora sí es del sombrerero o es de Grinch? Bueno, estamos entrando. Y miren, todo lo que está acá es lo que debería de haber de filas. O sea, que esto cuando es temporada alta de personas, se llena.
miren. Tan rápido llegamos. Wow, 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 ya llegamos. Thank you. Man, that can go away. You do not want to play. He should not be about when your mother is out. Look at me! Look at me! I'm the cat with a cup and a cake on the top of my hat. Ya salimos del juego. Este juego también es para niños. Creo que toda esta área, miren, es para niños. Creo que sí, no sé la verdad. Obviamente sí, porque todo está adornado o pues está hecho como especialmente para niños. Y ahorita nosotros ya vamos de salida. Vamos a pasar al baño rápido y ya nos vamos. Ya estamos diciendo adiós al parque de Island of Adventure. Island of Adventure, no sé cómo se pronuncie bien. Allá atrás queda la entrada. Ahora ya es la ya es salida. A las 7 cierran el parque. Son como las 5 y media más o menos. Ahora nos venimos temprano porque mi hermana quiere ir a comprar algo. No sé bien lo que quiera comprar. Y miren, ya salimos de la Isla Adventure y ahora estamos entrando a como a la plaza, les había dicho. Allá está el otro Universal, que ese es el básico. El otro está más padre porque tiene juegos más emocionantes. Y bueno, solamente quería grabar este fragmento para despedirme y decirles que espero que les haya gustado mucho este video, y los demás también, por supuesto. Y recuerden que se pueden suscribir, pueden compartir videos. Esta vez estuve subiendo videos, digamos, continuamente porque estuve fuera de mi casa, como lo pueden haber visto en todos los videos. Y de hecho ese fue el motivo, compartirles mi experiencia viniendo aquí a Estados Unidos. Y solamente es eso, espero que les haya gustado mucho. Les presumo otra vez mi gorro. Y ahorita vamos a ir a cenar. Mañana es nuestro último día aquí en Estados Unidos. Vamos a ir al aeropuerto como a las 6 más o menos. No sé a qué hora sale el vuelo. Y bueno, pues eso es todo lo que le quería decir. Disculpen si no soy muy bueno grabando. Apenas empecé como a eso de bloguear. Y ahorita ya no me da pena. El primer día, no sé si dieron cuenta, me daba pena pues hablar enfrente de las personas. Sin en cambio, ya pasar de los días, pues ya no me da pena. Bueno, o al menos eso creo yo, ya no me da tanta pena. Ahora lo único que me hace falta es ver a la cámara. Es que siempre estoy viendo a los lados y sin en cambio no veo a la cámara. Y ese es un gran problema. O al menos es lo que yo digo, porque piensan que estoy hablando con otras personas y con ustedes. Y no con ustedes. Es eso lo que voy a hacer. Voy a tratar de subir videos continuamente como lo he estado haciendo ahorita. Lamentablemente luego no puedo subir porque no tengo mucho tiempo. O la verdad no me tomo ese tiempo para hacer videos específicamente. Pero voy a tratar de hacerlo. Conste, voy a tratar. No estoy prometiendo nada. Suscríbanse por favor. Vean mis videos anteriores. Aquí arriba van a aparecer unas tarjetitas que digan video anterior o este video, etcétera. Y bueno, eso es todo. Hasta la próxima. ¡Oh!